Claro, cómo no agradecer a la doctora Gladys Ulloa, que está de jefa del Centro de Salud del Cisne. Con ella se coordinó esta campaña de barrido comunitario para sacar los posibles COVID en nuestra parroquia. Sí, nos valió muy bien ese trabajo que hicimos, este barrido comunitario, para controlar los casos que estaban positivos en nuestra parroquia. Y el día de hoy podemos informar a la ciudadanía del Cisne y de la provincia de Loja que estamos solamente con un caso positivo y uno de sospecha. Eso lo hemos logrado gracias a este control que hemos tenido acá en nuestra parroquia, por lo cual quiero invitar a los amigos turistas que visitan nuestro santuario que lo hagan con las medidas de bioseguridad, como son el uso de la mascarilla, guarden el distanciamiento social y la utilización de alcohol, y evitar singularmente estar en lugares de aglomeración de ciudadanos. El compañero presidente en estos días está movilizándose hacia la ciudad de Loja y hacia fuera de ella para hacer unas gestiones, ya que a futuro tenemos unos proyectos como son escalinatas en nuestra parroquia, tenemos proyectos también de iluminación. En el campo productivo tenemos lo que es unos proyectos en la agricultura, lo que es los huertos familiares, tendremos también la piscicultura también que se nos viene para nuestra parroquia. Eso es lo que estamos trabajando. Lo que ya se ha trabajado es iluminación en los graderíos de nuestra parroquia, se ha hecho la pintura, restauración también de graderíos, de casas, y también se está trabajando en los barrios, ayudándoles en lo que es en los temas de canchas, iluminación. Estamos también con el proyecto, gracias al apoyo de GAD Municipal de Catamayo, en el proyecto de la cancha de uso múltiple en el sector y en el barrio de Chaquircuña. Estamos trabajando, gracias a Dios, muy bien, de buena manera, con el doctor Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo. Estamos trabajando en este convenio, ya que este barrio Chaquircuña necesita de muchas obras, pero vamos por las prioritarias, en la que ellos también están solicitando, es un puente, que esperemos que el otro año, si Dios lo permite, se les dé cumplimiento con este pedido que ellos necesitan de suma urgencia. Acá había la marca El Cisne, ahora veo que la han quitado, la ubicaron en otro lugar con algún fin de pronto estratégico. Sí, tuvimos que reubicarla por el motivo de la pandemia, ya que las letritas servían como medio de afluencia de la gente para lo que es el tema de fotografías. Pues la movimos a la entradita del Cisne, en el lugar del monumento al Cisne, ahí está ubicado las letras por ahora, pero nuevamente hemos de pedir la autorización acá al Reverendo Padre Sócrates Chinchay, que es el rector del santuario, para ubicarla en el lugar donde pasaba, para que los turistas se puedan llevar su fotografía y se lleven un recuerdo de nuestra parroquia. Ah, solo está temporalmente arriba. Correctamente, sí, solo temporal nomás está ubicado. En el tema de seguridad, ¿cómo está la situación acá? Veo también que la Policía Nacional está brindando esa seguridad que necesita la seguridad ciudadana. Sí, gracias a la Policía Nacional de acá que nos acompaña en nuestra parroquia, a Tendencia Política también, que ellos están trabajando en lo que es operativos y control también de las zonas de aglomeración, previniéndonos el contagio de COVID-19. Muchísimas gracias a la culta ciudadanía que nos visita en este pueblo turístico como es el Cisne. Invitarles que nos sigan visitando siempre y cuando cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y convocarles también a ustedes que el santuario ya las puertas están abiertas, se está llevando los fines de semana ya las misas paulatinamente con el aforo permitido, de acuerdo al protocolo presentado por el Santuario Nacional. También comunicarles que los comerciantes están prestos para servirles a ustedes. Ellos también guardan todos sus protocolos de bioseguridad para brindarles un mejor servicio y una buena atención en nuestra parroquia. Así que, queridos romeriantes que visitan este santuario, sean bienvenidos. Acá estamos prestos para recibirlos.